¿Cómo te va, Turco? ¿Cómo estás? Acá peleando, como siempre. ¿Cómo estamos? Bien, él ya pregunta, ¿estamos al aire? ¿No estamos al aire? Sí, pero bueno. ¿No ves la luz que te encandila acá? Ah, es la luz. Turco, con las luces yo. Acá uno de los primeros mensajes que llegó esta mañana. Vamos, ¿quién? Ojo, ¿eh? Ojo. Buen día, chiquilinas. Últimamente no le dan mis saludos al padrino. Espero que hoy sí, pues es mi cumpleaños. Buen fin de semana para todos, de Ana de la Paz. Ana de la Paz, esta oyente, vamos a hacerle. Es la mejor oyente. Que los cumplas, Ana. Feliz cumpleaños, Ana. Teníamos que abrir así, teníamos que abrir así, se lo decía. Sí. Hoy no va a la feria, Ana. Es la primera, Ana. Muy bien, Ana. Saludos. Que tengas un lindo día y nada, que disfrutes de todo lo que te está pasando. Que te sea leve escuchar al Turco esta rato. Ana, gracias por estar ahí. Y bueno, y sigamos aguantando el mostrador, que eres la única. ¡Ay, víctima! Así que, la primera y única. Así que ya está. Tenemos capaz que de lleno te quejas. Se le puede decir a Ana una cosa que teníamos pensado, teníamos. Yo hablo el plural. Estoy cada vez más senador en ese sentido de hablo en tercera persona, lo que debería hablar en primera. Exacto. Pensamos en hacer algo justamente con los oyentes. El periodismo improvisado con los oyentes. Ajá. Ah, es verdad. ¿Recuerdan en qué sentido? ¿En qué? Sí. Bueno, planteen alguna cosa a los oyentes. Que los oyentes plantearan preguntas, inquietudes, dudas, y vos las ibas a contestar. Y yo así, espontáneamente. Improvisadamente. Para sin que filtro. Vean cómo es el improvisado. Y claro, no. Sí. Teníamos otro saludo, vos tenías otro saludo para mandar. Dale. Sí. Ah, claro. Qué memoria, pulpo. Perdón. Sí, un saludo especial a los colegas Andrea Cardoso y Ricky Tornini, que hoy entrevistaron al compañero Nelson Sussi. Pero eso no era lo importante. Qué mala memoria que tiene el pulpo, es increíble. Un saludo grande, porque nada, tuvieron muy lindas palabras con nuestro programa. Sí, es verdad, con todo el equipo. Nos escuchan, le mandamos un abrazo enorme a los colegas que trabajan allí desde Salto, tienen una radio en Salto, y bueno, y estuvieron hablando de temas de coyuntura con el que le dieron tanto espacio al Turco. Turco, yo te digo, estás acá. Turco, hablaste más que acá. Claro, viste que el Turco va mandando metas en un bocado, en preguntas, no sé qué. ¿Vos cuántas dejaste que te hicieran? Dos preguntas. Dos nomás. Dos preguntas en 20 minutos. O sea, a nosotros no tenés cortitos. Hagan preguntas, metan cuchara, hablen, interrumpan, lo que es estar del otro lado. Sí, a lo que yo digo y no lo que yo hago. Qué bien. Y no los dejaste los compañeros meter bocado. Es la clásica, ¿no? Trent. Pero los compañeros. Muy bien, pero no solo porque son seguidores, según lo confesaron ahí públicamente de la radio y especialmente del programa. Sino porque muestra una curiosidad especial por todos los temas de coyuntura que hay. Y nada, es una radio que del interior que la está peleando como todas ellas. Claro. ¿No? Uh-huh. Como la mayoría de ellos. Exacto. Sí. Turco, a vos no se te mueve un pelo, ¿no? No, se me caen los pelos. Se te caen los pelos, claro. Es un movimiento, pero descendente. Digamos, claro. ¿No? Esa es la caída libre. Exacto. Entonces, hoy teníamos. ¿Querés empezar? No. Pola. ¿Querés empezar? Pola, mirá que tenés tiempo, te aviso. No, perdón. Cortaste antes, hoy se te fue un poco la empezaste como 15 minutos más tarde y cortaste a los entrevistados. Y ahora no sabemos qué hacer con el tiempo. Pero bueno, yo me voy a ocupar. La remás. Dale, jugátela. Yo me voy a ocupar, ustedes tranquilos. ¿Te podemos interrumpir? Sí, cómo no. Ah, bien. Siempre. Dale, estoy escuchando. Dale, Turco, si trajiste como 6 cosas para hablar hoy, ¿qué te hace ser que no tenés apuntes? Tiempos de cinismo y frivolidad. Y no se les mueve un pelo. Yo estoy así, ya hace mucho tiempo que me vengo enojado. Indignado. Indignado ante esas cosas que pasan que son noticias, y quedan en el éter como noticias, nada más, ¿no? Pero hay veces como que nos perdemos de vista el alma de esas noticias o esas novedades o esos hechos. Y muchas veces el alma de esas cosas hoy en día se nos está transformando para cada vez más hacia el lado de el cinismo y hacia el lado de la frivolidad. Hay un autor alemán muy, muy famoso que hizo un libro ya por el 80 y pico que era Crítica a la razón cínica. Uh-huh. Justamente hablando de cómo en estos tiempos
La razón por lo general tiene una alta dosis de cinismo, ¿no? ¿Y por qué? Y agarré cuatro o cinco hechos de estos últimos días, uh-huh, como para ejemplificarlo, ¿no? Como para no hablar solamente en términos teóricos, sino ir un poco a la realidad y a los hechos, claro, para justamente explicar por qué yo estoy viendo que estamos viviendo cada vez más, sobre todo en la política, pero también, digamos, en todas aquellas eventos públicos, uh-huh, o aquellos protagonistas de eventos públicos, cada vez más esa dosis de cinismo y de frivolidad, que yo creo que hay que combatir severamente, ¿no? Separaste acá en cinco actos. Cinco actos, exactamente. El primer acto fue el que involucró a la nueva presidenta del COICEN, a Virginia Cáceres, ¿no? Recordemos que Robert Silva se va, para dedicarse a la campaña electoral, es precandidato, uno de los precandidatos colorados, a pesar de haber estado el último año y medio defendiéndose de los supuestos ataques a su gestión, diciendo, uh-huh, que no lo iba a utilizar como trampolín político. Pero eso ya lo hemos hablado. ¿Qué pasa? El lunes hay lo que ellos le llaman en el Partido Colorado una agrupación de gobierno de Crece, que es el sector de Robert Silva, ¿no? Uh-huh. Y apoya la precandidatura de Robert Silva. Fue un acto de campaña. Está bien, como es normal en estos tiempos, no hay nada raro, ¿no? O sea, llamémosle agrupación, uh-huh, llamémosle lo que queramos, pero es un acto de campaña con Robert Silva. Estaba Robert Silva, estaba el senador Peña, estaba el vicecanciller Albertoni, uh-huh, y estaba ahí Virginia Cáceres. El lunes de esta semana, Virginia Cáceres ya era presidenta del COICEN. ¿Por qué? Porque se le había, o sea, era formalmente presidenta del COICEN porque se le había votado la venia la semana anterior. Sin los votos de la oposición. Sí, claro, ahí está. La mayoría, uh-huh, de Ciudad de la Veña, legítimo. Eso fue el lunes. Ella participa de ese encuentro. El martes es cuando asume, ¿verdad? Uh-huh. En el COICEN, con palabras bastante estruendosas, por llamarla de alguna, sí, manera, ¿no? Bueno, en ese acto de campaña participa la nueva presidenta del COICEN y claramente tienen prohibido los directores de entes participar por mandato constitucional en cualquier actividad proselitista. Claro. ¿Ah? Y fue por esa razón que Robert Silva renunció además a su cargo. Y fue por esa razón que, ahí está, que renunció. Pero ¿qué nos dice Silva como para justificar eso? Por eso vuelvo a las fuentes de, pongámoslos en el casillero que creamos, algunas cosas son claramente cínicas y otras son tan más recostadas en la frivolidad. Nos dice Silva en rueda de prensa que la reunión fue de índole político, no fue de índole política partidaria, sino que se trató de una instancia para hablar de los diversos temas del gobierno. Uh-huh. Bueno, al día siguiente, Cáceres asume la presidencia, sí, del COICEN, ¿no? Y asume arranca allá arriba conceptualmente, ¿no? O en su arenga, uh-huh, política en sentido amplio. Primero que dice que, se reafirma en su condición de mujer y dice que por primera vez una mujer preside el ANEP, sí, y que rompimos así un nuevo techo de cristal. Uh-huh. Bueno, puede ser de consideración, la primera, uh-huh, de una mujer. El techo de cristal sabemos que existe, sabemos todas las peleas que hay atrás para romperlo, todo lo demás, ¿no? Pero inmediatamente Cáceres utiliza esa condición, ¿tá?, para lo que, digamos, en términos sencillos yo llamo tirarse al suelo, ¿tá?, y empezar a victimizarse. Porque habla de que se le ha cuestionado su trayectoria, habla que se le ha cuestionado su formación y sus aptitudes, habla de que su asunción ha generado un hecho político disfrazado con argumentos jurídicos, ¿tá? Y termina diciendo que este es el costo que debemos pagar las mujeres cuando decidimos dar un paso al frente, ¿tá? Es un lindo tema de debate ¿no? Pero la pregunta que una se hace, ¿llega por mujer o llega por sus condiciones? Porque
Yo creo que ese tipo de argumentos, ¿no?, le hacen flaco favor a la lucha de verdad, a la lucha feminista, que tiene sus miles de razones como para existir y como para estar. Entonces, si yo utilizo esa condición para defenderme de supuestos ataques, yo creo que desvío realmente el centro de la cuestión y, digamos, me deslizo suavemente hacia digamos actos de frivolidad, ¿no? Sí, yo creo que en algunos casos lo que pasa es que hay ciertas críticas a las mujeres que en realidad se solapan bajo las críticas de no tiene la capacidad técnica y demás, y en realidad hay una molestia, sí, muchas veces por el género. En este caso, opino que no es así, o sea, que realmente cuando se hace una crítica a su formación, no a su formación como abogada y demás, sino a su formación en relación al cargo que tiene que ocupar, no es docente, es válido. No ha trabajado como docente, en realidad era ese el tema. Entonces, es anular las discusiones genuinas y de fondo, más allá de cualquier clase de cinismo. ¿Cuál sería la discusión de fondo en este caso? No me pongas el género adelante. Discutamos si realmente podés tener o no. O sea, ella es una abogada que viene hace un cuánto, durante todo este periodo estuvo como secretaria general trabajando del CODICEN. Sí. O sea, es una forma quizás, ¿no?, de ensuciar la cancha para otras personas que sí están pasando por una crítica por su género, ¿no? Porque en este caso no parece aplicar, porque en ningún momento nadie habló de su género. Sí, pero además, como digo, en algunos casos de repente no se habla, pero sí hay una molestia de fondo. Pero en este caso, capaz que alguno la tiene, pero es verdad que lo que se dice, o sea, se rompe con cierta normativa acá. Claro, pero aparte, el Frente Amplio, cuando hace ese cuestionamiento, cuando en la oportunidad de votar la venia, deja expresamente afuera las condiciones personales, la solvencia de casa. En este caso, lo que dice es que constitucionalmente se necesita para la venia tener una trayectoria, en este caso una trayectoria y una solvencia educativa, que claramente no existen. O sea, ya está, no hay. No es como si a mí me eligen para construir puentes, y por más que yo haya trabajado al lado del ingeniero que construyó los puentes de 5 años y quiera dirigir la obra, vos, narigón, pará un poquito, pero no, vos no tenés las aptitudes como poder hacer esto. Y algo más concreto, ¿no? En el contrato dice, tenés que tener ciertas aptitudes para dirigir esta obra. Ni siquiera hay una normativa que dice eso. Porque, digo, rompe la tradición, que por lo general esos cargos los ocupan docentes, ¿no? Irrazonablemente. Pero pongamos que, digamos, haya una crítica en el sentido, ustedes siempre corporativistas, los docentes. Bueno, quizá y sin quizá hay gente que tiene una trayectoria pero no es el caso de Cáceres. Entonces, el hecho ese mismo de tirarse al suelo y de victimizarse por su condición de coso, a mí me parece en estos tiempos digamos bastante tributaria de esa razón cínica. El segundo acto, una acotación, que el primero que levantó esa bandera en realidad, ese argumento en esta oportunidad, fue el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, sin duda, porque antes de que hablara Cáceres, antes de que hablara Robert Silva, el primero que planteó que en realidad era una cuestión, un ataque por ser mujer, fue Pablo da Silveira. Pero justamente, ¿no? Justamente los varones del Partido Nacional, digamos, con los antecedentes que hemos tenido, y además después otra vez se hace un uso absolutamente frívolo, volviendo al tema de este episodio, cuando Robert Silva ayer publica un tuit con un vidrio roto y diciendo, hasta aquí llegaron los pedazos del techo de cristal que rompió Virginia ayer. Cerra y vamos. Segundo acto. El espectáculo de nuestro emprendedor y padre de familia, apellidado Marcet. El mejor de los uruguayos. En la entrevista que se dio el domingo pasado en el programa periodístico Santo y Seña. Yo, como resumen de eso, diría que nos montaron un espectáculo para banalizar el mal. Eso para mí es como un titular. Pero ¿dónde veo ahí el cinismo? El cinismo lo veo al lado de, obviamente, el narco Marcet, ¿no? Se nos presenta como un buen padre de familia, que adora a sus hijos, que no consume ningún tipo de drogas,
y que es poco menos que perseguido por ser un emprendedor exitoso. ¿Dónde veo en este caso la frivolidad? La veo en toda la significación de una entrevista en la que no aparece nada, y esto me parece lo relevante, además de la significación, nada que al entrevistado no le guste o nada que el entrevistado no permita que se le pregunte. ¿Está? Porque yo no quiero cuestionar la capacidad de la periodista que se lo hace, digamos, pensando de que no se imaginó otras preguntas para hacerle a Marcet, ¿no? Y el paroxismo de esa frivolidad, yo creo que está en la elección de temas que le gustan al entrevistado y que identifica al entrevistado. ¿Se acuerdan de la temita? Sí, 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 yo soy el rebelde. ¿Qué es eso? Una especie de reggaetón. ¿Un reggaetón? Sí. Está bien. Y que la letra de esas músicas y el cantante y todo, por algo elige, poneme esta, ¿cómo yo te pongo vos? Poneme, no sé, lo redondo de jijiji, que a mí me gusta y que a mí me... Entonces ya empiezo a hacer pogo porque, bueno, está. Lo legitiman como si fuera, digamos, un muchacho rebelde que ha sido castigado por la vida. Entonces, como, ¿no? La rebeldía lo llevó a desafiar el sistema de la legalidad y meterse nada menos que a traficar toneladas de cocaína, de marihuana o de todas las cosas que haya hecho, ¿no? Entonces, este caso me encantó porque justamente es el doble ejemplo de cinismo y de frivolidad que encontramos en el entrevistado y después en todo el montaje que... ¿Vos podés decir que sos 1% de violencia? Soy 1% de violencia, hijo. 1% de violencia. ¿Eh? Pero, ojo, capaz que ese 1% de violencia... ¿Pero qué violencia? Incluye, no sé, 75 asesinatos, claro. ¿No? 45 cortes de oreja. Hay que ver cuál es el 100%. Claro. Perdón, y estamos dejando afuera el destruir vidas, ¿no? Porque no está vendiendo caramelos en la feria, está vendiendo droga que destruye vidas y destruye familias. Yo digo, por supuesto que no entramos después en los viajes de esto, son tres pesos aparte. Pero bueno, tercer acto, ¿qué tiene que ver con esto? ¿No? Nuestro presidente nos dice, ¿cuándo fue que nos dijo? El fin de semana pasado, nos dice muy rotundamente, el gobierno no negocia con narcos, justamente a partir de eso. Está bien. Una sentencia lapidaria, ¿no? Un poco extraño, lo extraño es que lo tenga que decir así con esa contundencia y que lo tenga que aclarar, es capaz que un poquito síntoma de que el gobierno anda con un poco de cola de paja con todo este tema, ¿no? Porque si yo, digamos, va de suyo que un gobierno no negocia con los narcos, ¿no? Pero dos días después, en Radio Sarandí, tenemos una entrevista a Heber, otra vez Heber, Ex ministro del Interior, donde confirma que se reunió con el abogado de Marcet, con Moratorio. Antes de renunciar, Heber, el Ministerio del Interior, en las sedes del Ministerio del Interior. Opa, no negociamos con narcos, pero nos reunimos con los enviados de los narcos. O sea, ojo, tampoco caigamos en la chiquilinada de pensar de que toda reunión es una negociación. No, está bien, o sea. Y un político puede tener, y un ministro puede tener y a veces debe reunirse con todo el mundo. Informa el Observador que esa reunión se dio en la casona del Prado donde se... Exactamente. Donde se acordó, digamos, no mostrarle esos chats, por ejemplo. Exactamente, pero a mí lo que me llamó la atención, además de todo eso, es una frase después que dice Heber, que dice, yo tenía la esperanza de que se entregara. Está hablando de la reunión, por no llamar la negociación, entre Moratorio y él. Yo tenía la esperanza de que se entregara, pero... con condiciones, no. Entonces, ¿cómo, si yo no entro a negociar, cómo sé? ¿Cómo es la negociación si no hay condiciones? Me pone no condiciones. O sea, si yo digo, señor, no me hable, mire, yo no soy quien. O sea, el gobierno no negocia. Vaya a hablar con jueces, fiscales, pero, ahí tenemos otro pequeño acto, yo le llamaría en este caso, caería en el casillero de cierto cinismo, ¿no? Bueno, cuarto acto.
Ayer Búsqueda nos informa de... Búsqueda rescata unas declaraciones que hizo Manini para un canal de televisión de Florida. Entre otras cosas que podían venir a colación después, porque ahí dice Manini pone en duda, ¿no?, de que la calle realmente quiera que la coalición gane. O, mejor dicho, lo que estaría buscando es que pierda para que él vuelva intacto dentro, en el 2029. Manini está diciendo eso. Bueno, no confiesa, dice, sigue habiendo inseguridad pública, o sea que no se terminó el recreo. Eso es genial. Pero ahora nos enteramos que a casi 4 años, cuando le queda el último año de gobierno, nos enteramos de que de verdad no se acabó el recreo. De verdad. El presidente, más o menos por los mismos días, nos dice en una charla que tuvo, una especie de rendición de cuentas que tuvo en el CED, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo. Ahí está. Un tintán liberal. Exacto. Iturralde, ¿no? Sí, director ejecutivo Iturralde, y como presidente también está el Agustín Iturralde. Agustín Iturralde, hijo del presidente del Nacional. Ministerio de Economía y Finanzas, Hernán Bonilla. Perfecto. Nos dice allí, dice ante un auditorio básicamente de empresarios, dice, no hemos tenido suerte en las relaciones internacionales. Ahora, 4 años después, también nos enteramos que no ha tenido suerte en las relaciones internacionales, cuando se nos ha vendido y pontificado sobre la cantidad de acuerdos que se iban a hacer, las negociaciones que se estaban haciendo. Recuerdan a Bustillo hablando de que íbamos a mejorar esto, estábamos mejorando esto otro. Bueno, acá el presidente en esa frase nos termina confesando el fracaso de su... ¿Qué pasó con los 24 puntos tan importantes que se negociaron con China hace unos días? Ahí, por eso digo, yo creo que el presidente tuvo un rapto de sinceridad y nos larga eso. Incluso dice que se quedó con aquella frase de Xi Jinping, de que vamos a acelerarla, pero en el mismo momento el propio Lacalle dice, no tuvimos suerte, tenemos que hacerlo con el Mercosur. O sea que... Sí. Déjalo, ¿no? Y a modo de ahí en esa exposición que hizo, que fue, como decía, una especie de rendición de cuenta de estos casi 4 años de gobierno, el presidente dijo que su gestión estuvo basada en 2 elementos clave: la confianza y la cohesión social. O sea, la confianza. Ahí volvemos a ver un poco una pizca de frivolidad, porque ¿a qué confianza se refiere el presidente? O sea, si el presidente se refiere a la confianza que tuvo en cada uno de los personajes defenestrados de su gobierno, podemos decir que sí, que efectivamente la tuvo. Sí. Tuvo confianza. Repasemos, pero muy brevemente, ¿no? En Astesiano, tuvo confianza en Penadez, tuvo confianza en Albizu, tuvo confianza en Heber, tuvo confianza en Maciel, en La Fluf, en Santiago González. Y esto es una lista corta que yo hago, sí, que sí, me vino hacia la cabeza, no me puse a profundizar mucho, pero la lista... Cardoso. Es más larga, ¿no? Entonces, si es en la confianza que le dio a cada uno de estos dirigentes caídos en desgracia, sí es cierto, porque el presidente confió en cada uno de ellos y hasta, en algunos casos, 2 días antes de que cayeran. Entonces, por demás, digamos. Ahí está, tuvo una confianza hasta excesiva, ¿no? Pero, si nos ponemos a pensar por el lado de... ¿Es verdad que el gobierno transmite justamente la palabra confianza a la ciudadanía después de todo esto que hemos pasado? ¿Es para utilizar la palabra confianza? Pongamos en otro sentido que la puede haber utilizado, que es en el sentido de confianza con los socios de la coalición. ¿Sí? ¿Manini confía en el presidente de la República? Digo, lo vemos cotidianamente. ¿Confía? Ciertos actores del Partido Colorado, ¿confían? No confían, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro pequeño ejemplo. El quinto acto y último que yo le quería traer, porque estoy bastante bien. Tenés tiempo. Ese a mí me gusta, porque además, viste que hay que dejar, siempre se dice que hay que terminar con un buen final. Exacto. Que es el final de la doctora Fossati, la ex fiscal Fossati. Pero el comienzo de una nueva carrera. El comienzo de una nueva carrera mucho menos sacrificada que la de la administración de justicia. ¿Ah? Acá podríamos
decir bingo. Bingo. Fossati con Laura Raffo, bingo, ¿verdad? Y podríamos decir también, no le digan que no les avisamos. Mm. ¿Cuándo les avisamos? Nah, hace ya 2 meses. Hace 2 meses, sí. ¿No? Hace 2 meses. Sí, yo apenas, me acuerdo que creo que teníamos una cosa contigo que apenas decía, renunció en septiembre. Sí. Ah, ahí está. Es claro, porque. Renunció en septiembre en fiscalía. Dimensionemos esto. Hasta septiembre. Septiembre, hasta hace 2 meses y algo, era la fiscal. Sí. ¿Ah? Que ya no era la fiscal del caso Astesiano, pero era una de las fiscales de la Fiscalía General de la Nación. Sí, sí, sí. Nada menos y nada más que en bueno, se fue de con el caso de delitos y del presidente de Fosse, ¿no? De la bomba de humo. Se fue con el caso. Y yo les escuchaba decir hoy, se fue, claro. Uno de los argumentos que había puesto ella ayer, que decía, bueno, yo me tuve poco menos que dedicar a esto porque el Frente Amplio me empujó. Si salí del amplio, estado de hibernación. Claro, salí porque me agredieron, no sé, una cosa así, dijo, ¿no? Entonces, a la luz de eso, la trataron hostilmente, dijo. Podemos entender, ahí está, podemos entender otra serie de conductas que ella ha tenido siendo fiscal. Claro. Siendo fiscal, ¿no? Una de esas conductas, que no es las que me quería referir acá, pero ahora me viene a la cabeza, es, uno supone que porque el Frente Amplio la agredió, ella se puso a perseguir penalmente ni más ni menos que actores relevantes del Frente Amplio. Empezando por el presidente, Fernando Pereira. Pero no nos olvidemos tampoco de lo de Gustavo Leal. Exactamente. O sea, y no nos olvidemos de los periodistas que no quiso realmente. Alberto Grillo y Carlos Peláez. Alberto Grillo y Carlos Peláez quiso someterlos a indicarles un delito. Entonces, hoy vemos que porque ella estaba, supuestamente se sentía hostigada, ella hostigaba con la herramienta, ni más ni menos que de la herramienta de juicio penal. De la justicia. Sí, pero de la justicia penal, que no es la justicia de que te voy a sacar unos billetes. Sí. Es, te puedo mandar en cana, a eso me refiero, ¿no? Entonces, fíjense en el nivel de razonamiento y de peligrosidad de lo que estamos hablando. ¿Qué? Ahora, cuando comenzamos a hacer ciertos análisis sobre la actuación de Fossati, decíamos esto, que sería disparatado que en algún momento ella se dedicara a la política, porque bueno, si iba a ver esto, que claramente estaba favoreciendo con su investigación. Totalmente. Lo veíamos como algo totalmente disparatado, decíamos, no va a ser esto. Totalmente. No pasó nada. Totalmente, totalmente. Además, yo creo que hay, después me quedó alguna frase de ella repicando, justamente, otra vez volvemos al tema de la interpretación y de la defensa del feminismo, cuando ella dice, las dos, hablando de Laura y de ella, las dos nos sentimos identificadas con un feminismo sano. Ojo, sano, ¿no? No. Sí, sí, sí. Hay que ver. En insalubre es más feo. Es como, sí, es como aquello de que a mí me gusta lo normal. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Lo normal. Y ahí siempre me acuerdo de una frase cuando hablan de eso, una frase de Caetano Veloso. Una de sus canciones maravillosas, Caetano Veloso, que Caetano dice, chipeato, ningué normal. O sea, de cerca nadie. No te gusta normal. Esa frase. Me gusta, sí. 2x3 volvés. Entonces, de cerca podríamos decir nadie sano. Hay que ver qué es, en este caso, el feminismo sano. Pero bueno. ¿Y cómo te ves para primer mujer presidente, Laura Raffo? Yo le hubiera cambiado el primer mujer presidente. Claro, como el jefe de Milei. El jefe. Ahí está, como el jefe de Milei. Como el jefe de Milei. Esta, ¿cómo te puedo decir? Reinterpretación de los conceptos es maravillosa, pero es ideológica también, ¿no? Sí, claro. Es altamente ideológica. No creamos que es inocente, por más que alguna de la gente que le diga carezca de vuelo intelectual como para darle un sentido distinto a lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno. ¿Se acuerdan cuando la fiscal nos dijo si pude investigar al presidente es exclusivamente porque él se dejó investigar? Sí. ¿Ah? Hace poco lo dijo. Hace poco. Apenas salió, después de renunciar, que fue en septiembre, que fue ayer. Ella dijo, me tomé 30 días. Exacto. Se dedican esos 30 días, se lo tomó a media porque se dedica a hacer un raíz mediático, pasa por se cuántos saca el canales, libro. Saca el libro, todo eso está.
y va sembrando. Y recordemos este, cuando decía que tenía el apoyo del secretario de Presidencia también, ¿no? También. Para la investigación, también, que se había también puesto esta disposición absoluta y demás. O sea, nos colocó al presidente ahí como un intocable, como un no igual a nosotros ante la ley, ¿no? Este, solo si el presidente quiere se lo puede investigar. A la luz, por eso digo, a la luz de los hechos de ayer, a la luz de los hechos de ayer, ¿se puede decir que la fiscal Fossati investigó en serio al presidente de la República? A la luz de los hechos de ayer. A la luz de los hechos de ayer, ¿se puede hablar de la imparcialidad con que debe actuar un fiscal? Este tipo de situaciones causa, obviamente, causa resquemor y suspicacia en toda la gente y le hace un daño enorme al sistema de administración de justicia, porque a la fiscalía pone, que viene siendo tan bastardeada por altos cargos de gobierno. O sea, es desde, y por ella, que siempre planteó que había dos bandos dentro de la fiscalía. Y por ella, totalmente. Entonces se echa un manto de dudas sobre la imparcialidad y la objetividad que debe tener cualquier juez, cualquier fiscal al juzgar, ¿no? La otra pregunta, ¿no existe un caso evidente de politización de la justicia? Sí, lo es. Sí, lo es. Pero además, ¿quién es? La incorporaron ayer en los hechos. Están avalando y certificando esta politización de la justicia. Claro. O sea, son de alguna manera cómplices, ¿tá?, de lo que después empiezan a quejarse y a decir, ¡ay, la justicia está! Pero ¿cómo si vos arropás a alguien que claramente lo deja eso entrever, ¿no? Parece irrisorio que quieran establecer una normativa donde los fiscales no puedan ejercer su profesión como abogados, pero sí puedan integrar la política partidaria, ¿no? Sí, apenas salen. Sin duda. Es totalmente disparatado. Sí. Les cortás las patas para trabajar en su profesión, pero no así para trabajar en política partidaria, que de alguna manera podés tener un vínculo anterior, ¿no? Si eso no es persecución, pesar de eso, no le fue nada mal, no le está yendo nada mal al gobierno en el plano judicial. Hasta ahora no ha habido, pese a todos los hechos que hemos tratado acá y que todos conocemos, hechos de fortísima corrupción, no ha habido un integrante de gobierno que haya sido procesado por la justicia penal. Sí, acá más de un oyente menciona un nombre, el de Sergio Moro, y Daniel de Florianópolis, que nos escribe. Está muy bien, muy bien sacado el ejemplo. Claro, nos pone lo más parecido al ex juez Sergio Moro, lo de la fiscal Fossati no es mera coincidencia, es modus operandi. Hablando hasta ahora del senador Moro, en cualquier momento pierde su banca del Senado por falsedad ideológica y ainda más. Lo digo porque mencionabas esto, ¿no?, de la politización de la justicia y la judicialización de la política. Y sí, bueno, es verdad que hemos tenido otros casos en la región donde eso está presente. Totalmente. Y en el caso de Moro, bueno, fue alevoso. Bueno, ¿no? Sin ir más lejos, acá el ex fiscal no todo su vida. Ahora siendo candidato presidencial, también de vuelta. Claro, el ex fiscal. Y claro, y no faltará quien, ¿no?, diga, pero ¿por qué no hablan del fiscal Jorge Díaz? Pero no hablamos porque son casos completamente distintos. El fiscal Jorge Díaz hace 2 años que abandonó. Sí. ¿Verdad? Se puede hablar del caso de Darviña Viera también, ¿no? La ex fiscal que se sumó ahora ¿cuánto hace que dejaron el fuero? ¿Cuánto hace que dejaron el fuero? Y además más de un año no estuvieron al frente de una investigación Díaz por ser fiscal de corte no le correspondía, pero David Rivera tampoco tuvo en sus manos el partido el que va a integrar está involucrado son casos similares, no podemos poner todo en el totalmente diferente. No Diego manda un mensaje por MOB, Diego Castro, y dice lo que sería bueno es saber si la ex fiscal se va a inmolar por el Partido Nacional. Claro. No olvidemos esta frase, ¿no? No me voy a inmolar por la justicia, ¿no? Lo cual fue pavoroso. Pero a mí una de las cosas más preocupantes de todo esto, más allá de la politización de la justicia, etcétera, etcétera, es como
en septiembre, cuando hablábamos de la renuncia del fiscal Fossati y del raíz mediático ese que hacía, yo mencionaba que en lo que para mí es muy, muy relevante, y una de las cosas más relevantes de todas, es que el poder, especialmente el poder de la coalición de gobierno, el poder multicolor, con fiscales como Fossati, puede dormir tranquilo, que será intocable, ¿no? Porque, digamos, si yo tengo la camiseta puesta, muy difícil que me ponga a investigar de verdad a quienes yo admiro. Te puedo pasar un mensajito en relación justamente al Poder Judicial y a todo este asunto. Bueno, el otro día hicimos una entrevista por justamente los líos que hay en la Dirección General, ¿no? Y yo quiero darte un poquito para adelante con eso, porque fue una noticia nuestra. Bueno, sí, en realidad viste que la sacaron. No, bueno, digo, nosotros entrevistamos gente el domingo, pero es verdad que la sacaron también el lunes otros medios. Con la profundidad que la sacaste tú, ¿no? Ah, mira, él es tan generoso. Bueno, pero ahora la Asociación de Funcionarios, justamente del Poder Judicial, se declararon, ¿no?, en paro y en sesión permanente, porque dicen que la Suprema Corte de Justicia está avalando los hechos de violencia de la Dirección General. Y por otro lado, bueno, antes de cerrar el programa, una noticia en el ámbito internacional. Hablábamos ahora también de estas negociaciones, ¿no? Uh-huh. Y está siempre presente lo del Mercosur y la Unión Europea. No, esta vez voy a traer a Lula y a Pedro Sánchez, porque están los dos en la COP28 en Dubái y se reúnen ahora, se reunieron ya, creo, y no sé si tienen otro encuentro hoy con Ursula von der Leyen, para ver si se agiliza esto, porque bueno, ambos quisieran concretar justamente el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí, que es verdad, digo, la futura canciller Diana Mondino de Milei dijo ayer también que esperaba que Fernández pudiera llevarse ese logro, cerrar eso antes del 10 de diciembre. Nada que perder.